Well, it's a pleasure to welcome President Lobo to the White House, and this gives us an opportunity to reaffirm the friendship between the American and the Honduran people. Es un placer darle la bienvenida al presidente Lobo a la Casa Blanca, y esta es una oportunidad para reafirmar la amistad que existe entre los pueblos de Honduras y de los Estados Unidos. Not only has Honduras been a traditionally close partner with the United States, but the people-to-people relationship is profound, particularly given the Honduran-American population that has contributed so much to the growth of our country. Y no solamente ha sido muy estrecha la asociación entre Honduras y los Estados Unidos, sino que la relación entre los pueblos de Honduras y los Estados Unidos ha sido una relación profunda. Y sin duda, la comunidad hondureña que vive en los Estados Unidos ha sido un factor importante en el crecimiento de este país. Today also begins a new chapter in the relationship between our two countries. 2 years ago, we saw a coup in Honduras that threatened to move the country away from democracy. And in part because of pressure from the international community, but also because of the strong commitment to democracy and leadership by President Lobo, what we've been seeing is a restoration of democratic practices and a commitment to reconciliation that gives us great hope. Hoy vemos un nuevo capítulo en esa relación. Hace dos años se dio un golpe en Honduras que amenazaba apartar la democracia del pueblo y del gobierno de ese país. Pero gracias a la presión internacional y también la dedicación firme del presidente Lobo, lo que hemos visto es una restauración de prácticas democráticas y también un movimiento de vuelta hacia la comunidad internacional y el progreso en Honduras. And President Lobo's leadership is responsible not only for helping to restore constitutional order and democracy, and a commitment to fair and free elections, but it's also allowed Honduras once again to rejoin the Organization of American States and for the Honduran relationship with its neighbors to be restored to a normal place. Liderazgo del presidente Lobo ha sido responsable no solamente por ayudar a restaurar el orden y la democracia y también la celebración de elecciones en ese país, sino que también Honduras ha podido volver a formar parte de la OEA y también ha normalizado su relación con sus países vecinos. Of course, much work remains to be done, and I'm looking forward to a excellent conversation with President Lobo about how we can be helpful in ensuring that human rights are observed in Honduras. We will discuss ways in which our two countries can work effectively together to deal with the security situation that exists not only in Honduras but throughout Central America, and how we can cooperate effectively in preventing countries of Central America from being corrupted and overrun by the transnational drug trade. And we also will have discussions about how we can continue to strengthen development in Honduras and the region so that people have opportunity. We will see economic growth, see economic development, and expand trade and further interactions between our two countries. So, Mr. President, I welcome you. I'm looking forward to a good conversation that will help to strengthen the relationship between our two countries. And again, we are very appreciative of the leadership you've shown during what's been a very difficult time. Claro está, hay mucho todavía que hay que hacer. Estamos ansiando poder conversar ahora con el presidente Lobo para ver cómo podemos ayudar para lograr que se fortalezca aún más la observación de los derechos humanos. También vamos a hablar de formas en las que podemos trabajar juntos para
aumentar el nivel de seguridad tanto en Honduras como en América Central. Otro tema de conversación será la cooperación futura para evitar que los países centroamericanos sufran de la corrupción y de los efectos nocivos del narcotráfico. Hablaremos de las formas en que podemos fortalecer el desarrollo de la región, cómo podemos lograr el crecimiento, el desarrollo, aumentar el comercio y también mejorar las relaciones entre los países de la región y entre nuestros países. Una vez más, quiero darle la bienvenida al presidente Lobo. Estamos esperando con gran alegría poder hablar de todos estos temas. Quiero darle las gracias, señor presidente, por estar aquí y por su liderazgo en épocas sumamente difíciles. Muchas gracias, señor presidente. Es para mí un alto honor estar aquí, en la Casa Blanca, reafirmando la amistad entre el pueblo de Honduras y el pueblo de Estados Unidos de América. Igual que reafirmando nuestro agradecimiento permanente por su amistad, por la ayuda que permanentemente recibimos de Estados Unidos, y sobre todo porque en tiempos de crisis han sido un aliado muy importante en ayudarnos a reconciliar a la familia hondureña. Inicié mi gobierno con un esfuerzo de integración de todas las fuerzas políticas de Honduras. Todas las acciones han sido encaminadas a la unidad y reconciliación de los hondureños. Thank you so much, Mr. President. It is indeed a very high honor for me to be here in the White House today. I want to state very emphatically that this is a great opportunity to celebrate the friendship between our peoples. It's also an occasion in which we are reaffirming the permanent gratitude that we have for your friendship, for the permanent assistance we have received from the United States, and very especially because at a time of great crisis, you were there to help, and you were there to help us restore the family that is our nation. I began my administration bringing together all the forces that make up Honduran society, and what I have tried to establish is unity and reconciliation in my country. Ha sido un camino cual hemos recorrido para lograr pues regresar a la OEA. Ayer estuve de visita en la OEA y fue una muy cálida bienvenida, lo cual nos alegra muchísimo. Hemos reafirmado nuestra voluntad democrática, continuar en lo que es el desenvolvimiento normal de la democracia en Honduras. Hemos abierto y seguiremos abriendo más espacios de participación para que el pueblo hondureño pueda expresarse y podamos nosotros también construir muchos espacios en lo que es la democracia participativa. Hemos estado muy avanzados en la representativa, pero tenemos que dar más espacios para la participación directa de la población y lo hemos hecho, seguimos en ese camino tratando de enfrentar los enormes problemas y dificultades que tenemos con la inseguridad, con el crimen organizado y el narcotráfico, que es algo internacional y que nos afecta muchísimo, pero estamos ahí con buenos amigos como ustedes que nos ayudan y nos seguirán ayudando. Y me alientan sus palabras y me dan esperanza de que podemos contar con ustedes en enfrentar el enorme peligro y el reto que es el narcotráfico y el crimen organizado. Igual que debo reafirmar también a usted que seguiremos en el marco del respeto a los derechos humanos. Como gobierno, nuestra política de Estado es el respeto a los derechos humanos. Tenemos algunas debilidades como la investigación y en eso pues esperamos tener más ayuda de ustedes, que nos fortalezca la capacidad de investigación para determinar quiénes son los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Pero sí debo decir a usted
que estamos avanzando, estamos caminando en la reconciliación. Y el próximo año ya de nuevo más vamos a elecciones internas de los partidos que son obligatorias para todos. Y el 2013 volvemos a elecciones generales. De manera que Honduras sigue pues lo que es normal en la República Democrática de elegir un gobernante, hombre o mujer, cada 4 años. We are on the road, as you said, Mr. President. To a number of things. We have returned to the Organization of American States, and in fact, I was able to visit that organization yesterday. It was a very warm visit. It was a wonderful occasion. We have reaffirmed our democratic vocation. We have reaffirmed the road to democracy that we are on and that we will continue on. We will be opening even more spaces for our people to be able to express themselves. We've already created spaces within our representative democracy, but we will continue to do that so that there is ever more direct participation from our people in all levels of society. That is a road we've started on, and we will continue down that path. The enormous challenge we face is that of crime and drug trafficking. But we have good friends like you who have helped us in the past, who continue to help us, and your words today, Mr. President, are a reaffirmation of that good friendship and that good support that we receive from you, and we hope we will have that in the future. I also want to say to you again today that we will continue to respect human rights and do everything we can to build on what we have already done in that area. We know that there are some areas in which we have weaknesses we need to work on. The investigation of such crimes is one of those. But we hope to be able to get help from the United States on that so that we can overcome the hurdles we have in this respect, and we are able to find those people who are guilty of violations of human rights. So we are on the road to reconciliation. Next year, our political parties will be holding their primaries, and in 2013, we will be holding our general election. And so we will be complying with our Constitution for a man or woman to be elected president every 4 years. Thank you very much.